Para este trabajo vamos a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro y con él vamos a realizar argollas de un diámetro de 12 milímetros exterior y 8 milímetros interior. Lo que vamos a realizar hoy es una cadena bizantina o trenzado del rey. Quien la portaba era una persona de alto estatus social, con poder o un diplomático. Los eslabones están colocados en diferentes direcciones y en la cadena original serían ovalados e incluso dobles, o con dos orificios por los que se une. Existen varios modelos distintos, de los cuales el más sencillo es una cadena de cruz montada de dos en dos argollas en cada eslabón. Así que lo que vamos a ir ahora es realizando las argollas. Podéis encontrar esta pieza, veréis, mira, yo las voy separando para que cuando las cortes, cuando le dé los cortes, ya queden abiertas, porque no es muy apropiado para este trabajo abrirlas con un anillo de abrir argollas, ya que se puede marcar demasiado. Pero bueno, también es cuestión de gusto y del material que trabajé. Podéis usar para esto cobre de 1 milímetro de diámetro. Lo único que tiene el cobre es que eso va a pesar más. Mirad los alicates, voy a usar los tres, para que lo veáis. El segundo, todos cortan por la parte recta, todos cortan recto. Y por la parte que no es recta, pues no cortan recto, pero todos, A lo mejor hay alguno muy malo, ¿no? Que puede que ya no vaya bien, que haya que afilarlo, pero fijaos que estoy probando los tres y todos cortan recto por la parte recta. No sé qué problema tenéis aún con los alicates. Bueno, le vamos a cortar aquí los piquitos. Si queréis que la cadena sea inalterable y no se vea absolutamente nada de lo plateado dentro, pues hacerla entera de aluminio color plata y ya para la playa y para todo. Pero como esto tiene un aspecto así de oro viejo, el aluminio, pues me gusta porque además es barato. Si usted tiene la posibilidad de hacerla de oro, pues mucho mejor. Muchos os preguntaréis, ¿qué es el Imperio Bizantino? ¿Cadena bizantina? ¿De dónde viene eso? Bueno, el Imperio Bizantino es la mitad oriental del primer Imperio Romano, toda la Edad Media y comienzo del Renacimiento. La capital estaba construida en Constantinopla, sobre la antigua ciudad de Bizancio, que fue una importante ciudad colonial en la Tracia griega, sobre el 667 a.C. De ahí viene el nombre. Bueno, vamos a ir cerrando las argollitas para disponerlas. Esta va a ser la argolla que va a enganchar el cierre. Y luego la vamos a disponer eslabones en grupos de dos. Bueno, pues le sigo contando porque esto es coser y cantar, ¿no? Ahora vamos a poner dos, dos y dos. Se separó el Imperio Romano en dos. Hubo una separación entre el 395, es cuando se fundó este Imperio Bizantino, pero de 324 al 330 después de Cristo ya hubo una separación de Roma en dos. Bueno, ya sabéis, cerrar las argollas con cuidadito y eso, y bueno, pues es muy fácil, realmente es muy fácil este trabajo. Yo quería contaros más, pero claro, tengo que enseñar cómo se hace esto. Esa es la argolla del cierre, colocamos 2, 2 y 2. O sea, serían 6 en total, dispuestas en 2 por cada eslabón.
De momento fácil, ¿no? 2, 2 y 2. Bueno, pues el emperador de este imperio, cuando se fundó, fue Constantino I el Grande. Y duró, fijaos, desde el 395 hasta el 1453, que fue la capital, Constantinopla, invadida por los turcos. Según los historiadores, el fin de este imperio sería el fin de la era medieval, según algunos historiadores, no todos. El hecho de haber encontrado esta cadena con otros nombres y no tener sentido, pues la verdad, pues como tantas otras cosas, ya me conocéis, me ha molestado bastante. Bastante mucho. Porque no le he encontrado una explicación ni una derivación. Eso sí, en mi región, por ejemplo, en Sevilla, la he escuchado a una señora llamarle camino, caminito, caminito más bien, caminito indio. No sé de dónde viene el indio, ni de dónde viene el camino, ni he encontrado ningún indicio de que sea de otro lugar. El sistema que tenían los bizantinos era el sistema griego, o sea, se basaba su economía en la agricultura y el comercio. Bueno, ya tenemos aquí los tres eslabones de dos argollas. Vamos a hacer lo siguiente. Abrimos las dos primeras argollas. Más bien la dejamos de caer para los laterales. Y ahí es donde va a ir enganchada la siguiente, las que hemos abierto. Así que abrimos las dos siguientes para acceder a esas dos primeras que hemos doblado hacia el exterior. Y ahí está el lío. Una vez comprendido eso, ya coser y cantar. Así que aquí colocamos otras dos argollas. Pues nada, si alguien sabe de dónde procede ese otro nombre, yo me imagino que es un nombre comercial. Como le pasa al tejido vikingo, que yo no me imagino a un vikingo haciendo una cadena griega, porque además es griego. Que además, y dejaron de usar ese tipo de cadenas porque los eslabones se movían y eran más prácticos, menos rígidos. Por eso dejaron de usarse ese tipo de cadena, de cadeneta, o sea, de ganchillo y de todo ese tipo de cosas. Colocadas las dos argollas, ya tenemos ahí la primera parte del trenzado. Fijaos qué fácil, ¿eh? Y ahora tenemos que poner dos y dos más y serían otra vez los tres eslabones de dos argollas. Igual que hemos hecho al comenzar. Pues nada, pues yo estaba en una joyería que fui a comprar cadenas de plata y una señora entró y pidió un cordón de caminito. Yo me quedé viendo a ver qué era y era eso, era una cadena bizantina finita. Luego ya caminito del rey, tramado del rey, puede venir por ahí los tiros, la verdad que no lo sé. Pero bueno, su nombre real es ese, ¿eh? Cadena bizantina o trenzado del rey. Ese es el nombre original. Las cadenas originales van en el centro de mayor hacia los extremos a menor, llevando varios grosores de alambre diferente también, para que el entramado no esté tan ajustado con el alambre gordo que se usa en el centro. Bueno, pues ya nos queda una para tener otra vez los tres eslabones dobles. El primero que contamos va enganchado en el nudo. Ahora lo veis más claro. Ya una vez comprendáis cómo funciona ese enganche y que son tres dobles cada vez, ya esto es realmente muy, muy fácil. Abrimos. Ahí, en esas que abrimos, es donde vamos a enganchar, pero por la parte de debajo, la que está pegada a la otra argolla. Vamos a hacerlo tranquilamente para que ustedes lo vean con claridad. Vamos a coger dos argollas que estén abiertas. ¿Veis? 3, 2...
2 y 2. Las dos primeras enganchan en el anterior. Abrimos. Abrimos para que se vaya para debajo, porque ahora la vamos a coger por ahí, por la base. Y abrimos la otra para acceder a la base de las dos argollas que hemos llevado hacia el exterior. Voy a hacerlo otra vez. Las dejo caer para los lados y abro un poquito para poder engancharlas por ahí. Esas mismas que he dejado de caer, ¿eh? Las mismas. Y le colocamos otra vez los dos eslabones. Realmente no es un trabajo difícil, ¿eh? Lo que sí es entretenido, eso sí. Y luego necesitamos una cantidad de argolla. Ya os digo, bueno, os lo acabo de decir, que tengáis en cuenta el peso, ¿eh? Porque si hacéis esto de cobre, pues va a pesar bastante. Enganchamos ahí la otra argolla y listo. Ya tenemos ahí cerrado la otra parte del trenzado. Acabado. Y además de haberlo cerrado ahí, ya tenemos el primer eslabón de doble argolla para hacer el otro nudo. Necesitamos dos eslabones más de doble argolla que vamos a ir colocando. Pues eso, los bizantinos vivían del comercio. Vivían del comercio y prácticamente de la agricultura. Sus territorios eran todas las costas prácticamente del Mediterráneo, la mayoría parte de África y Asia. Toda Andalucía, y hablaban griegos, curioso, pero hablaban griego. No hablaban latín como el resto de los romanos. Me gustaría que buscarais más sobre ese tipo de cosas, porque además vais a encontrar joyas muy bonitas, que no iguales, pero que os pueden servir de inspiración. Su orfebrería en general está basada en el granulado. Aquí nos falta un eslabón doble más, o sea, dos argollas. Una, dos y tres. Su orfebrería en general, su joyería está basada pues en el granulado. En el granulado es como bolitas de oro fundida, ¿no? Y también filigrana y calado también hacían, por supuesto, cordones y otro tipo de piezas. Pero, por ejemplo, la joyería griega original es más bonita, aunque muy pesada. Y la romana para mí es muy buena, porque además es una joyería muy ligera, que se puede poner hoy en día cualquier pieza de esta romana. Ya os digo que si hacéis esto de cobre, casi mejor de un milímetro, ¿eh? Porque va a pesar bastante, Pues nada, ahí tenemos un imperio del que saben pocas cosas, y que hay que buscar y saber más. Hacemos lo mismo. Abrimos. Esas dos son las que voy a enganchar, las que estoy abriendo. ¿Veis? Por ahí, por ese lugar. Así que abro ahí un poquito para poder acceder a esas dos que he doblado al principio. Y ahí está el nudo. No es tan complicado, ¿verdad? Es más complicado saber de dónde viene el nombre de camino. Camino del rey, camino del indio. Bueno, lo de camino del rey sí tiene algo de sentido, porque puede venir de trenzado del rey, de tramado del rey. Bueno, eran personas cercanas al rey los que tenían esta pieza. Así que me imagino que tiene algún motivo, ¿no? Como llevan hoy los militares con decoraciones y demás, pues algo así debería de significar.
Bueno, pues ya tenemos ahí cerrado otro nudo, pues tenemos que colocar dos eslabones más de doble argolla. Yo no sé si estoy mezclando muchos temas, si os estáis enterando realmente del tutorial, pero si os pica la curiosidad con esto, pues ir a buscar más sobre ese imperio que terminó por lo que terminan todos los imperios, ¿no? Este era el imperio romano oriental, y tuvieron pues sus cosas con el imperio romano occidental. Desacuerdos, dinero, pues vivían también de los impuestos, como no, como la mayoría de imperios. Bueno, pues ya tenemos ahí dos eslabones de dos argollas, el tercero, y ahí es donde iría otra vez el tramado o nudo o trenzado, lo que le llamé. Ya está, ya colocamos esta. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo que antes. Ya después de verlo varias veces, me imagino que ya os habéis quedado un poco con la copla, ¿no? Voy a dejar cartelitos ahí, algunas fechas y demás. Ya luego lo corroboráis, lo miráis tranquilamente, para que podáis buscar más sobre esto que os hablo. Es importante saber de dónde proceden las cosas. Empezamos de nuevo. Necesitamos muchas argollas para esto, ¿eh? Esta pieza va a llevar unas 200 y pico, 300 calculo yo. Pues fijaos, al doblar hacia atrás dos veces, pues ya nos ocupa muy poco y la sesión va a quedar cuadrada. Voy a cortar más porque, como no soy previsora, pero vamos, tengo ya ahí un tramo hecho. La medida para este grosor me viene muy bien, que sea ese diámetro interior y exterior, pero si estáis usando otro grosor, pues puede ser menos. Si para 2 milímetros uso de interior 8 milímetros, pues para 1 milímetro, pues podéis usar, por ejemplo, 6 o 4. 4 se vendría muy justo porque serían muy pequeñas y muy difíciles de manejar. Y tenía que haber enrollado dos más, que hablo mucho, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer por lo menos dos más, para que veáis de hacer al menos otro nudito, ¿no? Otro entramado. Realmente yo no soy una gran especialista en cadenas ni en cota de malla, pero bueno, este tipo de cadenas así realmente son muy fáciles, ¿eh? Merece la pena hacerla por lo menos para uno, porque no sé, ni para venderla, depende del hambre que tengas. Muchas veces me preguntáis, pues eso, pues cuánto vale ciertas piezas, pues depende. Depende del lugar de donde la venda y de la necesidad que tengas. Si necesitas dinero, pues si no coges nada es peor, ¿no? Pero bueno, otra gente dice que el orgullo, que bueno, pues si no necesitas, pues que la venda cara, es lo mejor que hace, yo haría igual. Bueno, pues vamos a colocarlas estas para hacer otro nudito aquí, ¿veis? Tenemos los tres, el que engancha en el nudo, el otro. Abrimos, más bien dejamos de caer las dos primeras para los lados, y yo las empujo un poquito hacia arriba con el dedo, ¿veis? Abro la siguiente para acceder a esas dos que he doblado primero. Ahí es donde va a ir el enganche. Ya os digo que una vez que comprendáis ese funcionamiento, esto es coser y cantar. Tres eslabones que doblamos hacia atrás y que enganchamos, y otros tres, y así, y así, y así, todo el rato.
y colocamos dos cada vez. Y os digo que la original tiene las argollas alargadas, ¿eh? Si tenéis posibilidad de hacerlo, si queréis probar, yo la he hecho así porque para mí es más fácil. Y no he hecho antes este trabajo porque realmente lleva mucho tiempo hacer estas argollas. Y saber lo que se está hablando también, que creo que es bastante importante. Si no, pues mejor no diría nada. Bueno, pues ya tenemos ahí las dos primeras. Está hecho un nudo, otro nudo. Es más fácil de lo que parece a la vista, ¿cierto? Ahí habrá por nudo unas 24, 26, no sé ahora mismo. Creo que son 14 en cada lado para que quede así como un nudo doble central. Vamos a colocar los otros dos eslabones de doble argolla. ¿Veis cómo va quedando cuadrada y en relieve? Si fueran mucho más grandes las argollas, pues no quedaría bien. Si fueran más pequeñas, perdería movilidad. Bueno, pues ya tengo aquí un tramo muy largo. Soy una tramposa y he aprendido, ¿verdad?, de otra gente. Pues si no, me llevaría mucho rato. Pues ahora lo que vamos a hacer es, voy a mirar más o menos la medida aproximada que tiene. Seguramente va a ser más larga. Le podemos colocar, yo la veo bien más o menos, para mí sí, pero bueno, va a ser para otra persona. Seguramente que hay que alargarla, cosa que no tiene dificultad. La agregamos ahí dos argollas y vamos alargando. De momento aquí una. Y ya tenemos los dos lados iguales. Que no quita que luego, si veo que sobra una argolla, pues enganche el cierre directamente a las dos argollas. Depende cómo yo vea que queda al final, la iré adaptando. Y vais a ver cómo queda al final del todo en la imagen. Pero bueno, ahora lo que nos queda es colocarle un cierre simple, normal y corriente, porque esto ya está bastante recargado y creo que no le pega otra cosa, la verdad. Bueno, la mayoría sabéis hacer un cierre de ganchito, ¿no? Se hace un engarce lateral. Podéis cortar con vuestra pinza mágica, la que sea, son mágicas todas. Por la parte esa, a mí me ha coincidido, no me hace falta, pero bueno, para que sigáis viendo que corta recto, todas, absolutamente todas cortan recto por la parte plana. Pero en un trabajo de este tipo, así, cuando son réplicas de joyería, realmente no es algo muy relevante, porque mientras más, como lo diría en resumen, mientras más asqueroso esté, más feo, parece que es más antiguo, ¿no creen? Bueno, pues colocamos aquí el ganchito. Ya os digo que se puede colocar directamente en las dos argollas. Si veo que no va bien, luego que queda muy largo o lo que sea, pues lo adapto. Lo adaptaré a colocarlo en esas dos argollas en vez de poner una más. Y ahora doblamos, empujamos con el dedito. Como es cuadrada, pues puede quedar de lado o para el lado que uno quiera. Y aquí, bueno, el alambre grueso falta no hace, pero yo tengo la costumbre de doblar la puntita siempre. Por si se vaya a enganchar en algún sitio o algo, pues no está de más. Ya veis, así también se puede cortar, no pasa nada. Dame la vuelta, venga, para que estéis contentos. Ajustamos bien. Bueno, y ya está terminado el ganchito. Bueno, pues ya solo queda ver la puesta. Hombre, yo la veo bastante masculina, pero si fuera más fina, pues sí, también para mí. Depende del gusto, ¿no? Y la colocamos.
Ya está. Así es como queda nuestra pulsera bizantina o cadena de trenzado del rey. Repito y reitero. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. Fijaos, al final lo agregué en dos argollas en vez de en una. Suscríbete, no olvides activar la campanita pulsando todas las notificaciones. Deja un comentario, saluda por lo menos, cuéntanos algo. Muchas gracias y hasta otra. We'll be right back.